Actor, ayudante de dirección, ahora director, él es Pablo Herrero, perdón, Rivero Madriñán, que me equivocaba, y está en este momento dirigiendo una obra que se llama Cuarteto, de Heiner Müller. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien? Bien. ¿Dónde te sientes más cómodo con eso de, bueno, de Madre. ayudante de dirección? Imagino que no, aquí o mandas o no mandas, o actor o director, ¿no? No, bueno, el ayudante de dirección es bastante ingrato, pero luego también tiene muchas satisfacciones. Como actor, vives la tensión en directo día a día, no dejas de buscar, no dejas de investigar. Y como director tienes un momento de proceso como intelectual muy, muy intenso. Solitario, además, ¿no? Sí, bueno, yo siempre intento chequear Con con terceros. terceros y exponer mis ideas y decir, estoy pensando esto y ver cómo reaccionan y eso a veces o te quita seguridad o al revés, o algo, dices, que no te gusta, pues entonces más, ¿sabes? No sé, es como un poco así. Pero luego llega un momento en que ya no está en tus manos, que está en manos de ellos y como, bueno, esto es una pequeña producción y estoy yo llevando generalmente la mesa de sonido, la mesa de luces. Sufres en la función las cosas que no están haciendo como a ti te gustaría que hicieran y que no puedes detener para decir, no, así no, vuelve a hacerlo. Y Esto es es una función lamentable. única y se acabó. La siguiente puede ser que sí, pero esta se queda Esa como se queda está. como está. Muy Esa se bien. queda como está. Bueno, tu primer trabajo como director, Mi ¿van a primer. haber más o...? Yo espero que sí, me he Sí. sentido muy satisfecho. Yo me formé en dirección de escena con Yarek, que creo que lo Sí, tendréis en un aquí ratito. después, en Te un lo vas a cruzar ratito. precisamente. Me lo cruzaré, me dará mucha alegría y le daré un gran abrazo. Y la verdad es que acabé hace 7 años prácticamente y este fue nuestro ejercicio de final de curso de dirección, del primer cuatrimestre de dirección, con los mismos actores, con Alberto Iglesias y Antonia Paso, y se nos quedó a todos muy buen sabor de boca. Y después, pues por vicisitudes de la vida y circunstancias laborales de uno o del otro o de la otra, nunca ha habido tiempo Por cierto, para los has citado, emprenderlo. Antonia Paso, Alberto Iglesias, dos actorazos como la copa de un pino, a los Dos. cuales, por cierto, has exigido demasiado, ¿eh? Demasiado no. Pueden dar más Sí, todavía, te ¿eh? doy. Sí, yo Te han quiero. oído ellos decir eso. Sí, yo Oye, creo los que vi sí. sudar, moquear, echar babas, de todo, los vi de todo. O sea, A un mí. esfuerzo ímprobo lo que dice, les haces hacer en la función, ¿eh? Bueno, pero yo eso no. Yo Estupendo, solo además, ¿eh? les pido que lleguen a unos puntos emocionales y a una serie de Los acciones y traspasan, movimientos. los traspasan. Pero que lloren o moqueen no es una responsabilidad mía. Cada uno se emociona como quiere y llega donde quiere como Oye, qué necesita. duro, vaya director, chico. No, que va, al revés, yo me encantaría que pudieran llegar a todos esos procesos y a todos esos saltos del imposible y laberíntico texto que nos dejó Müller, que llegasen con facilidad, y eso es lo ideal. Un texto que está basado en las amistades peligrosas, el Exactamente, Clause este y tal, el exactamente. francés. Y que bueno, básicamente pues aborda los mismos asuntos, lo que pasa es que muy constreñido, dos personajes a los cuales les exiges, pues tú concretamente hacer de tres o cuatro más, con lo cual Sí. pues todavía Sí, peor, sí, ¿no? sí. Hacer varios juegos de representación de otros de sus Incluso allegados hacer del otro, porque en algún sexuales. Sí, momento... ella hace de Valmont. De Ella hace Valmont. de Valmont es Valmont. verdad, es cierto, ¿no? Hace Valmont hace de... de Turbell, De del la... cepillo de Sí, iglesia, como lo define Müller, efectivamente. de la Efectivamente. beata. ¿Un actor entiende mejor a otro actor a la hora de plantearle actitudes, desafíos, retos interpretativos, etcétera, o no? Ellos dicen que sí. Yo también creo que es interesante conocer el mundo de la interpretación. Porque entiendes la complejidad y entiendes las dificultades por las que pasan a menudo y que te puede bloquear cualquier cosa que a lo mejor si no tienes esa percepción no entenderías que está bloqueando a otro individuo y te enfadas menos. Y en estos momentos, que son duros, por cierto, no sé cuál Duros. es el reto mayor, el de la creación, el de la exhibición, el de la distribución, porque hay muchos espectáculos que nacen, se representan y mueren. Sí, esto la verdad que nació como pues eso, como una deuda que teníamos nosotros con nosotros mismos de hacer, de sacar un espectáculo que había sido hecho en un ámbito académico, un ámbito más profesional. Y empezó siendo una aventura de nosotros tres. Y afortunadamente o lamentablemente, porque ha generado muchísima más carga de trabajo y muchísima más responsabilidad, han ido apareciendo satélites de un distribuidor desde el primer momento muy interesado, muy capaz y muy trabajador. Un equipo de prensa, un equipo de imagen, O sea, un que os mogollón. veremos por ahí, en cualquier sitio, en cualquier Espero parte de que sí. España. Ahora yo mi trabajo ya lo he hecho. Ahora le toca al distribuidor sacar pecho y a los programadores tener el coraje de Dime comprar un texto una tan sola cosa, difícil. Pablo, antes de que nos despidamos. Tú has trabajado en musicales, ¿no? Sí, yo he sido ayudante de Y dirección a mí de me... Jaime Azpilicueta en Y a mí Sonrisas y Lágrimas. me... Muchas veces me, no sé si me preocupa o al menos... Desde luego me interesa conocer tu
desde un punto y otro de vista, conocer el tuyo, ¿no? ¿Los musicales ayudan o perjudican al teatro? ¿Van más espectadores al teatro porque van mucho los musicales o no? Hombre, yo supongo que a nivel de recaudación ayudan. Los precios y el volumen de espectadores que generan un musical es increíble. A otros niveles, bueno... Y la gente no se queja, paga más de 100 euros Algunos pagan más de 100 y se euros después de pagar y van acompañados. A 15, sí, sí, teatro, sí. ¿No? A mí me piden invitaciones a 12 euros que están las entradas. Ayer me pedían compañeros invitaciones, decían, oye, ¿me puedes ir? Chicos, si estás trabajando y esto lo estoy pagando yo con cuatro locos más. Y yo no creo que perjudique, creo que cualquier hecho escénico y habituar a estar un señor, salir de su vida y sentarse delante de... Todo se retroalimenta, ¿no? Todo es bueno. Ahora, bueno, pues... Pablo Rivero Madriñán, ahora como director de Cuarteto de Hindenmüller, como actor hemos visto en muchas otras ocasiones, no os lo perdáis si cualquier día se os cruza en vuestra ciudad y hay por ahí un cartel que dice Cuarteto, Hindenmüller, Pablo Rivero, Antonia Paso, Alberto Iglesias, no os lo perdáis. Un precioso cartel de Almudena, de Fleming, con un equipo, vamos, déjame mencionar a John Aníbal, iluminador, a Carlos Pinilla, a Álvaro Renedo, a José Luis Fidalgo, a David Gabás, al grupo de Vector Fleming, que son impresionantes. Extraordinarios. Extraordinarios. Pues nombrados quedan. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ti.